Señor Aragonés, ¿va a volvernos a llevar al borde del enfrentamiento civil? Para responder, tiene la palabra el presidente de la Generalitat. Aquesta pregunta no la entenc, en tot cas se l'hauria de preguntar a vostès quan intenten tensionar la societat catalana. Per repreguntar té la paraula el senyor Ignacio Garriga Bá de Consisal. Señor Aragonés, hace 6 años ustedes nos llevaron al borde del abismo con su golpe de Estado que pretendía arrebatarnos nuestra nación, nuestra historia compartida, nuestra libertad, nuestros derechos y el futuro de nuestros hijos. Entonces, y también ahora, el pueblo español tenía el derecho y el deber de defenderse frente a las agresiones a la unidad de la nación. Y por eso en 2017 cientos de miles de personas salieron a las calles de Cataluña y a las calles de toda España. Hubo multitud de pequeños actos que comportaron una masiva movilización. Una movilización, señor Aragonés, que desactivó su golpe de Estado, que acabó de una vez por todas con la espiral de silencio que ustedes habían impuesto y, por supuesto, acabó con el miedo que llevaban décadas provocando a la sociedad en Cataluña. Ni entonces ni ahora vamos a permitir que ustedes nos arrebaten nuestra tierra, porque ese es su objetivo. Ustedes pretenden que nosotros nos sintamos extranjeros en nuestra propia tierra y no lo vamos a consentir. Su ley de amnistía, señor Aragonés, esa que usted está negociando con el señor Illa y con el Partido Socialista, es una agresión frontal de la que, no tenga duda, el pueblo español se va a defender. Ustedes, con esa ley, pretenden decir que los que malversaron lo hacían por una causa noble o que estaba justificado, lo que le he dicho, el propiciar un enfrentamiento civil. O que, por ejemplo, está legitimado volar nuestro Estado de Derecho o que es aceptable señalar por las calles, a los colegios y a las instituciones que disienten de su pensamiento totalitario. Todo ello, señor Aragonés, es absolutamente inadmisible. Teníamos razón cuando denunciamos que su proceso separatista traería ruina, decadencia y fractura en la sociedad. Y teníamos razón cuando decíamos que si ustedes se situaban por encima de la ley, estaban legitimando a que cualquiera pudiera imponer su ley. Y así está siendo, que en las calles de Cataluña se está imponiendo la ley del más fuerte, es decir, la ley de la katana y la ley del machetazo. Pues bien, señor Aragonés, contra sus indignas negociaciones protagonizadas con el Partido Socialista, saldremos a las calles para defender España, porque la soberanía y la unidad de la nación ni se negocia ni se vende. Y a pesar de que hayan políticos como usted y como el señor Illa, partidos como Esquerra Republicana, Junts y el Partido Socialista, siempre estará el pueblo español dispuesto a defender la integridad y la prosperidad de la nación.